A bordo de una camioneta abandonada fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres, uno de ellos menor de edad. Ambas personas presentaron heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza. Tras el macabro hallazgo, vecinos de la colonia Casas Alemán en la alcaldía Gustavo A. Madero dieron aviso a los familiares de la víctima y posteriormente a las autoridades capitalinas. Los sujetos, identificados como el Brian y el Casi, provenían del municipio mexiquense de Catepec de Morelos, y se dedicaban a apartar espacios en la vialidad para estacionar automóviles particulares. Algunos vecinos agregaron que los desafortunados también se dedicaban a la compraventa de estupefacientes en la zona, por lo que no descartaron un presunto ajuste de cuentas. Al menos una decena de conocidos y familiares se reunieron en la calle Puerto Márquez entre Cerrada de Acapulco y Camino San Juan de Aragón para observar las diligencias de servicios periciales. Uno de los presentes afirmó conocer a los presuntos responsables. En medio del llanto dijo con firmeza: "Ya sé quiénes fueron, los voy a matar". A su vez, un agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial 5 comenzó un expediente por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. Policías capitalinos se entrevistaron con los familiares de las víctimas para obtener información vital que permita la localización de los presuntos responsables, detenerlos y someterlos a proceso. Servicios periciales intervinieron en el punto, recabaron los primeros indicios, retiraron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro correspondiente para continuar con las investigaciones. CDMX, cómo cuidar el agua ante el próximo corte en CDMX. CDMX, 5 de cada 10 capitalinos elaboran en el mercado informal.